No apology. No apology. We will not back down. No apology. We are not afraid. No apology. Not a drop of doubt. Let's start this from the happy ending. Just another white trash dream track here. Fighting for survival. Try not to do like his daddy did. Double down the devil at three-card money. No apology, he just knew when to quit. Push your luck, say your prayers. Make believe you don't care. Take a chance, sometimes it's all you need. No apology, no apology. No apology.
order. We'll now read our official statement. It is our finding that the Falkland Islands referendum process was free and fair, reflecting the will of the voters of the Falkland Islands. The International Observation Mission has concluded that the voting process was executed in accordance with international standards and local laws. The process was technically sound with a systematic adherence to established voting procedures. Further, we believe the Registrar General made extensive logistic and technical preparations to ensure that each citizen had the right and the opportunity to have their voice heard through the democratic process. I will now have Juan make the statement in Spanish. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Henao, soy el subdirector de la observación electoral acá en las Falkland Islands. El equipo que ven ustedes y tienen al frente representa 10 diferentes países de toda Latinoamérica. Son delegados con experiencia técnica, políticos actuales, políticos anteriores y también personajes que tienen experiencia en diferentes áreas de campaña y que incluso han observado elecciones internacionales. Nuestro trabajo como equipo acá en las islas no tuvo nada que ver con dar opiniones o ayudar a los oficiales electorales. Simplemente fue la observación de ver que todo lo técnico se haya concluido de forma satisfactoria. Un reporte final de todas nuestras observaciones que se podrá ver en nuestro sitio web, que es www.rigovm.com. Lo van a ver y poder ver en su forma completa marzo 23. Voy a leer también parte de nuestro statement que ustedes tendrán unos minutos después siguiendo esta breve rueda de prensa. En nuestra conclusión que el proceso del referendo fue libre y justo y refleja la voluntad democrática de todos los votantes de las Islas Malvinas. La misión ha concluido que el proceso de votación fue ejecutado de acuerdo con las normas internacionales y las leyes locales. El proceso fue técnicamente sólido, con un cumplimiento sistemático de los procedimientos de votación establecidos. También queremos agradecer a la Registraduría por los intensos preparativos logísticos puestos en marcha para garantizar que todos los ciudadanos con derecho al voto tengan la oportunidad de hacer oír su voz a través de un proceso democrático. Tom-